Muy buenas, grupo, ¿cómo andamos? Estamos en Onimusha Samurai Destiny 2. Esta saga de Capcom, que ahora veréis. Voy a... creo que no hace falta bajar más. Igual bajo un poquito lo que es el efecto de la música. Un poquito. Esto de la S, no sé lo que es. Un poquito también. Las voces lo dejo. Vibración, no, no me hace falta. Brillo. Bueno, brillo la tele. ¿Qué más? Estéreo, sonido, subtítulos, sí. Vale. Pues creo que así me vale. Perfecto. Vamos a darle y ahora explico de qué va este juego. In 1560, Lord Nobunaga Oda defeated Yoshimoto Imagawa in Okehazama. Soon after his victory, Nobunaga fell to a fatal arrow which pierced his throat. However, Nobunaga was far from finished. With the help of the demons, he rose from the dead. The demons began their rampage, slaughtering innocent villagers. Then a young warrior, Samanosuke Akechi, stood up and defeated the Demon King. The nightmare, however, did not end. A few years later, his strength restored, Nobunaga was set to conquer the entire country. Thank you.
Wow. Porque me imaginaba que la chica va a salir duchándose. No sé por qué me lo imaginaba. A new warrior, Jubei Yagyu, heard about a demon attack on his hometown, Yagyu Village. Fearing the ominous presentiment in his heart, he desperately raced back home. Es juego de la Play 2, ¿vale? Lo aviso antes de nada para que no digáis, ¡joder, qué mal se ve! No, es que es un juego de la Play 2. Tampoco se ve mal, vamos. O sea. ¿Este quién es? ¡Masakichi! Es Masakichi. Ese no tiene ni nombre. Who did this? Bueno, como ya estáis viendo, fondos pre-renderizados. Esta es la casa donde vivía antes. Parece una casa. Esa voz de mujer proviene del otro lado. Tendré que ir para allá. Bueno, ya sabéis que Capcom tuvo bastante fama con su Resident Evil. Después hizo Dino Crisis. Y en Play 2 hizo Onimusha. Clavadito, clavadito. Este es el 2, ¿vale? Ya sé que vais a decir, ¿y el 1 por qué no lo juegas? Bueno, mientras miro esto, ¿cómo va esto aquí? Prácticamente porque el 1... está en inglés. Entonces, como no sé traducir literalmente, no lo jugamos. A no ser que lo encuentre por ahí en español, traducido, pues yo que sé, por ahí, no lo traeré. Así que empezaremos por el segundo. ¿Este quién es? Yosuke. Yasuke, él ha dicho. Yasuke, you come back. You're so strong. Are you all right? What happened? Go. You need to get out of here. Hurry there. Hey, who did this? Still. Vaya hombre. Yasuke, Yasuke. Que no es Yasuke, es Yasuke. You're the ones who attacked here? For whom are you working? El rey de los demonios, Oda Nobunaga. I won't forgive you. Prepare yourself. Vale, a ver cómo se pelea. Mierda. Vale, ¿puedo rematarle? No. Va a costar controlar el personaje, ¿eh? Vale, sí, sí, se le puede rematar. Pero con cuidado aquí. Oye, pero ¿cuánta vida tenéis, chavales? Ah, vale, ya decía yo. Sois infinitamente... ¡Hala! No le he matado. Ya es que es... Yasuke, te vengaré. Ya voy. Y me imagino que para abrir las puertas, vale, lo que sería la X. El Select, ¿qué hace aquí, por cierto? Ah, el Select me van a las opciones. ¡Wow! Se ve al personaje ese fuera de la pantalla. Supongo que eso es porque tengo la pantalla estirada. Supongo que es por eso, ¿eh? ¡Mierda! Hostia, todo lo que quita, ¿no, chaval? ¡Hala, venga! Encima viene otro rojo por ahí. Quiero coger esto. ¡No! ¡Ah!
No me dejarán coger la caja, ya verás, Mapa del... Mapa poblado y a ver cómo es el mapa. Supongo que para ver... Vale, para ver el mapa es así. Vale, a ver. Vale, hay que ir para allá. Qué raro que no haya un botón para darle al mapa directamente. Y vamos a escapar de estos porque, por lo que veo, salen infinitos. Venga. Vale. Por ahí. O sea, mejor no lo pueden poner, ¿eh? Hay que ir por aquí. ¿Cómo lo sabes? Vamos a abrirte el camino. Vale. Vale, a ver. Otra caja. Hierbas. Es que además, fijaos, ¿eh? Fijaos, por... Fijaos, o sea. No me digáis que no son clavadas a las hierbas de Resident Evil. Son clavadísimas, pero clavadísimas. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué es eso? Es la ermita del dragón. Se lee, identifícate. Esto se puede destruir, viejo. Pero parece ser que ahora no. Bueno. Oh, una ranita. A ver, ¿por dónde? Por aquí. Oh. Hasta que aprenda a mover estos movimientos de tanque, me va a costar lo que yo diga. A ver. ¿Qué es esto? La estatua irradia una tenue luz rojiza. Vale. Creo que ya sé qué es eso, ¿eh? Me estoy acordando. El 2 lo jugué muy poquito. Muy poquito porque todavía era un niño tonto. Feliz pero tonto. Y no era muy consciente de las cosas. El 3 sí que me lo pasé al 100% con mi padre. Y el 4 me lo pasé al 100% yo solo. Que fue el 4, es el que más me gustó, además. Coña, chaval. Una diosa. Qué peinado. Wow. A demon woman. You're behind this. Y una cola de serpiente, ¿no? Ahí va. One responsible for burning down Yagyu Village is Nobunaga Oda. What? Kill him. For he is the real demon. A demon? What are you talking about? defeat the demon, Jubei. Your hand has the power to absorb the souls of demons. Use this power to defeat Nobunaga. Five sacred orbs were created to protect humans from the demons. Charity. Faith, honesty, respect, and strength. Gather all the orbs and defeat Nobunaga. You must go to the Dragon Shrine and obtain a hidden power. Then, you may begin your quest in the gold mine in Imasho. Who are you? You can do it, my son. What? Joder, vaya madre que tengo. Monstruosamente. ¿Ya? Tienes la gema de la caridad. Perfecto. Tienes una guía. Muy bien. Vale. ¿Cómo absorber almas? Eso me acuerdo. Tipos de almas. La roja es la... Aumentará el poder de tus armas y armaduras. La azul recobrará tus poderes. La amarilla la vitalidad. La morada la transformación en Onimusa. Mejoras. Mira el espejo mágico
Y selecciona mejorar para encender a la pantalla de mejoras. Vale. Ataque mágico con el triángulo. Transformación en Onimusha. Recoge 5 almas moradas para convertirte en Onimusha durante un rato. Ataque recargado. Cuando tengas a tus manos un arma mágica, pulsa cuadrado en el... Con el botón... Ah, vale, vale. Adquisición de técnicas. Vale, vale. No me voy a enrollar con eso. Hace mucho que ya no juego. Se me ha olvidado mucho. Otra hierba. Venga, va. Círculo, como no. Y nos vamos aquí. Oh, qué poco se ve. La emulación no siempre es perfecta. ¡Vamos para allá! Mira, un enemigo ahí. Es que esto es por la emulación, que se ve literal. ¡Ven aquí! Ya está. ¿No? ¿Pero? Venga, hombre. ¡Hala! Ya tengo una morada. ¡Venga, hombre! ¿Cuántos soy? Venga, ahí, ahí, ahí. Venga, absorbe almas. Como el... No sé cuántos seréis, cuántos saldréis. Ha salido uno por ahí, como si nada. Sí, ha salido uno por ahí, como si nada. ¿Hay infinitos o algo por estilo? Venga, amarillo. Sale otro. No sé, voy a ir para allá a matarle. Y si salen infinitos, no estaría mal para farmear un poquito. No está mal. Sí, sí. Chaval, que vienes por detrás. No da mucha experiencia. Son los primeros. Vamos a salirnos ya, por lo que veo no ven más. Y no me quiero estar todo el rato ahí. ¡Cómo llueve! Vale. ¿Sabes qué he dicho? Por aquí, por lo que he oído. Parece ser la ermita del dragón. Identifícate. ¿Se estará refiriendo a la marca que tengo en la mano? Tú mete la mano ahí, a ver lo que pasaría. ¡Oh! ¡La espada de rayo! ¡Lúcete, Yubei! This is my new power. I will get my revenge. You will pay for this, Nobunaga! Perfecto. In 1568, gold was discovered in the Valley of Imashul, which is situated between Mino province of Oda, the North Omi province of Asai, and the Echizen province of Asakura. In no time, adventurers and merchants, motivated by greed, crowded into Imashul, transforming the small village into a prospering mining town. Pues muy bien. Gold! Gold! I found gold! ¿Está diciendo oro? Así. I'm rich! I'm rich! It's gold! No es cuando te matan, ¿no? Que lo estoy viendo ahí. No te digo yo, lo han matado. ¡Ja, robar el lodo! ¡Tócate los huevos! Hey, sweet thing. Don't you want to serve me a little sake? So you think you're too good for me, huh? Oh, let go! Amigo, una piedra. Let's kill him. No. We don't have to do this. Who do you think you are? How dare you? What do you think you're doing? I'm gonna kill you. ¿La acabo de matar? No, le ha dado con el reverso de la espada, ¿no? Le he dado con el reverso la espada, ¿no? Vale.
Vamos a ver el mapa, que no sé dónde estoy. Igual no tengo ni mapa de esto. Va a ser que no. No sé lo que es ese punto. Ese punto verde no sé lo que es. Igual es un objeto y me lo he dejado. Lo más seguro. Vale, a ver. ¿Se puede hablar con la peña? Sí, se puede. He oído que el famoso poblado Yagú ha sido destruido. Me temo que se trata de un periodo turbulento, ya te digo. A ver qué hay por aquí. Habrá que seguir a la chica, pero vamos a ver qué hay por aquí, por estas zonas. ¡Oh, cofre! Venga aquí, cofrecito. Un globo. ¿Un globo? ¿Para qué quiero yo un globo? ¿Cómo te atreves a mentirme tan descaradamente? Lo que tú digas. ¿Tú me vendes algo? Me molesta muchísimo que las cosas no estén en su sitio. Vale. Supongo que aquí... No me acuerdo ya nada del juego. Lo tengo totalmente olvidado. Pero totalmente. ¿A ese no lo acabo de matar yo? He visto un cofre. ¿O me ha aparecido a mí un cofre? No. Ahí está el cofre. Máscara Tengu. A ver qué hace la máscara Tengu. Por curiosidad. ¿Dónde está? Tengo que... Vale, sí. ¿No? Máscara Tengu. Una máscara antigua que se utiliza en el teatro japonés. Se hizo tomado como modelo al Tengu de la nariz larga. ¿Qué quieres hacer? ¿Dar? ¿Dar a quién? No puedes... Ah, que se regalan estas cosas. Increíble. No sabía yo que se regalaba. Pues para eso regalo a tías. No voy a ir por ahí regalándole a tíos. Vale. Como no hay nada por detrás, nos vamos para adelante. A ver. ¡Oh, Titi! ¡Ven aquí! ¿Qué me dices tú, nena? ¿No quieres divertirte un rato conmigo, eh? ¿Es que no te gustan las mujeres? No, me chiflan. Otro cofre por aquí. Joder, qué ojo tengo. ¡Oh, el mapa! ¿De verdad no hay un botón para ver el mapa? Oh, mira, para rotar y todo. ¿No hay un botón para ver el mapa? No, no, no. Me tengo que meter dentro del menú. Pues genial. Vale, a ver. Oh, aquí puedo pelear. Así que tiene que haber cosas por aquí. A ver. ¿What? A ver, golpea esto, chaval. Muy bien. Que dejes de golpear eso. Me cago en la leche, chaval. Tienes que ir a por lo más duro. Tienes una tela. Vale, perfecto. No sigo sin saber para qué sirven estas cosas. Hay que bajar eso de alguna manera, por lo que veo. Un momento. Quieto. Ah, no. Pensaba que igual me decía algo de eso, pero no. No, no, no. ¿Y esto se puede mover? Por curiosidad. No, no sé. Yo pensaba que igual la empujaba, pero no, no, no lo empuja. ¡Dios! ¡Qué tosco es mover esto, la verdad! ¿Quieres tirar de la palanca? Sí. Vale, antes de subir, vamos a ver qué hay fuera. Que igual hay más mapa y todo. Sabía yo que tenía que haber más mapa. Vale, hay que ir por aquí. Por lo que veo, estoy viendo enemigos allí, así que vamos a subir, sí, vamos a subir. Es que quiero coger con todo, no... Seguro que estoy pensando, va, voy por el camino incorrecto para coger cosas y de repente voy y me fijo que voy por el buen camino. ¿Qué es lo que me pasará? Vale, vamos a ver. Dime que está abajo y no tengo que dar la vuelta otra vez como un tonto. Joder, soy un tonto. ¡Soy un tonto! Venga, tira la palanca. Sí. Ya está, venga. Realmente no debería verse porque está detrás de un objeto, pero es como cosa de la emulación. Y como las emulaciones no son perfectas... Vale. ¿Y ahora? ¡Ah! Vale, que... Vale, vale, que sube, perfecto. ¿Qué es esto? ¡Tocha! ¡Un arco! ¿Me lo puedo equipar?
Vale, pero solo tengo 10 flechas, así que no, no me lo equipo. Vale, ¿cómo...? Vale. ¡Vamos para adelante! No te choques. Caído, caído. Es que tenía que haber algo, sabía yo. Digo, este no puede ser el camino correcto. Tiene que ser el otro. ¡Tan! Vamos a matar demonios. Demonios azucarados. Venga, a ver. Oh, si parece un zombie, chaval. ¿Vienen corriendo? Sí, 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 que bien. ¡Mírale! ¡Hola! ¿Cuántos son, no? Recoge 4 pepitas. No volverán a salir infinitos, ¿no? Porque... A ver, no me importa, ¿sabes? Pero... ¡Mierda! Va a hacer algo. ¡Guacha, chaval! Tío, salen infinitos, no me jodas. ¿Cómo voy a...? ¿Me puedo pasar todo el rato en el mismo sitio? Vete. Bueno, al menos cojo lo que es experiencia para las armas, que no está mal. Vale, ya no vienen más. O sea, salen unos cuantos, pero luego se para, ¿vale? Eso es bueno saberlo, porque... What? Do you have a permit? I won't allow you to enter the mine unless you have a permit. What? I won't allow you to enter the mine unless you have a permit. No me jodas, chaval, déjame pasar. I won't allow you to enter. Vale, vale, era broma, era broma. Vale. Coño, ahora vuelven a salir otra vez. ¡Órale, venga! ¡Epa! ¡No! ¡Oh! Es complicadísimo, digo, manejar un juego en modo tanque, como digo yo. Dame vida. Bueno, estamos un poquito tontetes, ¿no? Vienen a saco, ¿eh? Tampoco sé si las almas... desaparecen. Por eso las quiero coger rápido. Vale, venga. ¿Quién me da permiso? ¿Dónde vienen? ¡Buah, aquí vienen! ¡Ostras! Che, ¡3, chaval! Ven aquí, alma. Una más y me vuelvo Onimusha. A ver, ¿quién me da el permiso en el pueblo? Tiene que haber alguien que me dé el permiso. ¿Pero quién? Vete a saber. ¿Eh? ¿Ha salido alguien por ahí, no? Sí. ¿Igual este? He oído que el famoso poblado Yagu ha sido destruido. Me temo que ese trato es el mismo con el cable antes. Muy bien. ¡Tú! Estate alerta cuando te dirijas a las minas de oro. Parece que hay soldados Oda por todo el pasadizo. Vale. ¿Tú, nena? Lo dudo mucho. ¿Es que no te gusta lo que ves? ¡No! Esta ciudad es bastante nueva. Muy bien, tú ya me has dicho algo. ¿Tú? El hombre que encontró oro, el tío pensaba que estaba en el cielo y lo divertido que es, al final terminó allí. En el otro mundo, por lo menos ahora puede hacerse rico en su cosa. Muy bien. ¡Oh! Puedo entrar. ¿Ese no es el del el de la animación? Sí, ¿no? ¡Guacha!
Taichi! Where did you take my girl? How dare you disturb our time! Together! That woman gave me the help sign, so I had to break things up between the two of you. Get over it. What? Seriously, who'd want a red bald head like you? A red bald head? That does it! Outside now! Tú, el mago Ichi, no. ¡Es una pelea! Venga, a ver cómo peleáis. Prepare yourself, mago Ichi. You cheat, coward. You are too old fashioned. You arrogant fool! Stop this! Eke Ankikoji is an honorable man, famous with the spear of the Hazoin. Magoichi Saiga is also an honorable man, and is a chief of the Kishu Saiga gun team. But it is dishonorable to fight over such trifle things. And you are? Jubei Yagyu, the young chief of the Yagyu clan. Eh? You are the Jubei Yagyu who is master of the blade! It must be fate that three proud warriors meet in such a town! There will be no fight today! Magoichi, we'll take pity on you instead! Vale. Entonces... Entonces, tienes intercambio regalos. Ah, intercambio regalos. Cuando regales algún objeto, algunos de los personajes pueden darte algo útil a cambio. En la esquina inferior derecha aparecerá una marca indicándote que te acerques a alguno de los personajes. Si la ves, pulsa el botón Start, inicio para acceder a la pantalla de regalos, vale, y dar después para ofrecerles al personaje. Recuerda que solo puedes obsequiar los objetos que tienes para regalo. No podrás dar ningún otro. Vale, lo más lógico. Eso es interesante. Había un cofre por aquí. Me he fijado que había un cofre, no sé dónde. Vale. Menos mal porque el mapa me lo ha dicho, ¿eh? ¿Y esto qué es? Es un espejo mágico, aquí podrás guardar la partida. Vale, antes de mejorar nada, de guardar. ¿Esto qué es? ¡Oh! Vale. Una pipa. ¿Y por aquí? ¿Qué hay por aquí? La estatua de un dios justiciero. Dicen que ningún acto se les... Vale. Ningún acto se les escapa. Perfecto. Vamos a ver. ¡Vaya, hombre! Ahí. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. ¿Cómo era lo de mejorar? Así, ¿no? ¡Oh, vale, vale! Vale, o sea, no, normal, ¿no? No tengo... ¡Ay! Pero podía haber mejorado las armaduras y todo eso. Yo soy... ¡Soy tonto! ¡Soy muy tonto! ¿Guardar puedo guardar? Vale. Ok. ¿Cuánto llevamos jugando? ¿Cuánto, Duración, 28 minutos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí tranquilamente, ¿vale, chicos? Y chicas, y... No sé, entre media hora, 28 minutos. Si es que no se me hacen más largos los vídeos, tranquilamente. Por ahí, Tampoco pasa nada, si llegan a casi a los 40 minutos, tampoco pasa nada, pero bueno. Así para empezar, darle a like si os ha gustado el vídeo, si no, ¿qué le vamos a hacer? Dejar en la caja de comentarios qué os parece Onimusha, o menos el segundo. Si eres nuevo, suscríbete al canal para más clipolleces y nos vemos hasta la próxima. Ah, sí, compartir el vídeo, siempre se me olvida. Venga, chao. We'll be right back.
Oh.